Hola, hoy hablaremos acerca de las vitaminas. Las vitaminas son un grupo heterogéneo de moléculas. Provienen de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, pero son muy importantes para activar el metabolismo y para regular las funciones como el crecimiento y el desarrollo y el funcionamiento celular. Las vitaminas son moléculas orgánicas. Las tomamos en nuestro alimento. Necesitamos de ellas cantidades pequeñas, pero el metabolismo depende de su acción activadora. Así que es importante por ello cuidar una alimentación balanceada y sobre todo rica en vitaminas. En esta imagen vemos una lista de la fuente y función de las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K y la vitamina D. Por otro lado, tenemos a las vitaminas hidrosolubles, es decir, que son solubles en agua. Ahí tenemos toda la familia del complejo B y también a la vitamina C. Entonces, en este cuadrito podemos apreciar las fuentes, es decir, dónde encontramos estas vitaminas y también la función que cumple cada una de ellas. Observen que sobre todo el complejo B interviene en muchas reacciones particulares, como las de óxido reducción y la transferencia de grupos. En esta imagen vemos las funciones de las vitaminas liposolubles. Observemos que la vitamina A interviene en la salud de la vista, la vitamina D en el fortalecimiento de los huesos, la vitamina E en la salud del corazón y en la prevención del colesterol, y la vitamina K es importantísima en la coagulación sanguínea. Y aquí vemos la función de las vitaminas hidrosolubles, del complejo B, las vitaminas B1, B2 y B3, intervienen en el sistema nervioso y el sistema de estrés, la vitamina B5 en la producción de hormonas, la B6 en la circulación, la B7 en la salud de la piel, uñas y cabello, la B9 y B12 en la fertilidad, el embarazo y desarrollo del feto. También vemos aquí la vitamina C, que es un gran antioxidante. Hemos visto que las vitaminas intervienen en muchos procesos importantes, pero ¿cuánto debemos tomar de estas vitaminas? Recuerden que las vitaminas no se almacenan en nuestro cuerpo. Eso quiere decir que lo que necesitamos es poco y de manera constante. En este cuadrito apreciamos la cantidad diaria recomendada para el consumo de las vitaminas. En conclusión, las vitaminas las tenemos en dos grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Y de acuerdo a esta naturaleza química, ellas van a intervenir en procesos precisos de nuestro organismo. Necesitamos poco de ellas, pero son muy importantes para activar todos los procesos en los que intervienen.